Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra contigo en casa. Esta tarde tenemos a María Subra, que como se presenta ella misma es empresaria, consultora y activista cultural. Habéis leído que como empresaria ha sido fundadora y directora general durante 12 años de una empresa de centro de médicos estéticos que se llama Edonai. Como consultora ha trabajado en Candesic, asesorando a fondos de capital riesgo para realizar adquisiciones en el sector sociosanitario. Pero la razón por la que la tenemos hoy aquí es que desde los últimos años se impulsa la artesanía española desde la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, de la que es cofundadora y en la que organiza los debates de artesanía contemporánea en la Fundación Fundesarte, perdón, en la colaboración con Fundesarte y el Ministerio de Cultura. Y además colabora a nivel internacional con el Michelangelo Foundation, propiedad del grupo de lujo Richmond, en la promoción y salvaguarda de la artesanía europea a través del acontecimiento cultural Homo Faber, que es Crafting a More Human Future, que es una exhibición bienal de artesanía contemporánea europea que se celebra en Venecia. Ella está reconocida como una de las top 100 mujeres líderes de España en la categoría de empresaria y una de las 500 mujeres líderes de Yodona. Pero como digo, hoy la tenemos aquí porque vamos a hablar de la artesanía. Pues considera que es una realidad que no es suficientemente conocida por la sociedad y que el hecho de que los antiguos oficios se estén perdiendo en España es un problema que hay que atajar. Desde una perspectiva de sostenibilidad, la pérdida de un oficio es casi tan trágica y recuperable como la pérdida de una especie animal. Y la supervivencia del futuro de los oficios y los productos artesanos depende del establecimiento de un diálogo entre el diseño, la artesanía y la sociedad española con el apoyo de instituciones públicas, la preservación del patrimonio cultural y el permitir que las técnicas y los oficios no se pierdan con el tiempo. Y de hecho, es por eso está hoy aquí. Voy a pedir a todo el mundo que por favor mantenga micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Hemos empezado un poquito tarde porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y la solución es que yo voy a compartir la pantalla y María va a ir narrando. Así que pido por favor que haya un poco de comprensión al respecto y como siempre las preguntas las podéis hacer al final de la conferencia, las hacéis en el chat y yo se las leeré a María. Dicho esto, María, voy a compartir la pantalla de Michelangelo Foundation, que es lo primero que me has pedido, si no me equivoco. Y así es. Así se ve perfectamente, entiendo, ¿no? Perfectamente, sí. Vale, pues yo desaparezco, pero estoy aquí. Así que te cedo la palabra, María. De acuerdo, muchas gracias, Teresa. Bueno, vamos a hacer la presentación a la limón, Teresa y yo, porque hemos tenido un pequeño problema técnico. Pido disculpas por el retraso en el comienzo de la charla. Y bueno, quería, para empezar, cómo empieza esta asociación, y por eso estáis viendo la página de Michelangelo Foundation, porque el origen de nuestra asociación está en una visita que organizamos como espectadoras dos personas, Belén Llamas y yo, María Subra, a una exposición de la mejor artesanía europea que se celebró en Venecia en 2018, organizada por esta fundación, Michelangelo Foundation. Ya puedes retirar, si quieres, Teresa, la web de Michelangelo Foundation, porque quiero explicar cómo nace esta asociación. Pues bien, hay una persona que se llama Johan Rupert, que es el propietario del tercer grupo de lujo del mundo, que es el grupo Richemont, que un día va a comprar a una cuchillería artesana en Milán, donde él compraba habitualmente, y cuando llega se encuentra el cartel de cerrado por jubilación. Y eso le hace reflexionar que esta situación está ocurriendo todos los días. Entonces, bueno, es una persona que tiene la capacidad para hacer algo y decide crear una fundación, que es la Michelangelo Foundation, con un propósito, que es mantener, defender, proteger la artesanía europea y procurar el relevo generacional para que los jóvenes vuelvan otra vez a recuperar esos oficios, que vuelvan a los talleres artesanos y no se pierdan esos saberes ancestrales que son parte del patrimonio cultural. Queremos agradecer
precisamente Hispania Nostra, que nos ha dado este espacio para hablar de una parte del patrimonio cultural español, que es el patrimonio artesano. Este patrimonio es un patrimonio que en España hay una excepcionalidad, y es que no es el Ministerio de Cultura quien se ocupa de la artesanía, sino el Ministerio de Industria. Entonces, esta anomalía, digamos, porque en el resto de Europa no ocurre, pues hace que la situación de la artesanía en España sea un poco diferente a lo que estamos viendo en el resto de Europa. ¿Qué estamos viendo en el resto de Europa? Pues bien, estamos viendo un renacimiento de los oficios, un renacimiento de la artesanía, que tiene un enorme potencial. Ese renacimiento va a llegar a España, pero está llegando un poco tarde. Y lo que nosotros procuramos es que este renacimiento, que depende sobre todo de la gente joven, es decir, que vuelvan los jóvenes a ocupar puestos en los talleres artesanos, que haya vocaciones en los talleres artesanos, eso exige una transformación muy importante. Nosotros, desde nuestro pequeño púlpito, lo único que podemos hacer es dar visibilidad a esta problemática y enseñar, gracias a la colaboración de la Fundación Michelangelo, qué es lo que se está haciendo fuera. Entonces, como os contaba, cuando nosotros vamos a ver esta gran exposición de artesanía en Venecia, la Homo Faber de 2018, había 900 piezas de la mejor artesanía europea. Entendimos que las piezas españolas estarían por allí y buscamos los representantes españoles, y entre 900 piezas solo encontramos 4 representantes españoles. Y nos pareció raro, nos pareció que no era normal un país con la riqueza, con la diversidad de la artesanía española, tenía que tener una representación importante. España es excepcional en Europa, ¿no? Por tener, pues, por ejemplo, un legado andalusí que nos ha dejado una artesanía de origen árabe que es única en Europa. España tiene el vínculo con Iberoamérica, esas artesanías de ida y vuelta que viajaron, cruzaron el Atlántico y se fusionaron con las culturas locales. Y bueno, nosotros somos un país que pocos habrá en Europa con nuestra riqueza, con nuestro patrimonio en cuanto a artesanía. Bueno, pensamos que no era normal. Entonces tomamos la decisión de contactar con la Fundación Michelangelo para que nos explicaran cuál era el motivo por el que España no tenía una representación acorde con su patrimonio artesano. Y bueno, en esta primera entrevista, muy amables nos recibieron y nos dijeron que había resultado muy difícil hablar con España. Concretamente, siempre recordamos esa primera frase, que les resultaba más fácil hablar de artesanía con Albania que con España. Y bueno, nos quedamos realmente sorprendidos. Pensamos que teníamos que averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces, a partir de ahí, decidimos actuar, decidimos, bueno, pasar a la acción. Somos todos amantes de la artesanía por familia, tenemos todos vínculos familiares con la artesanía, de los miembros de la asociación. Pues Tomás Alía es hijo de una maestra artesana de la Gartera, Belén Llamas es artesana, es una mujer que es doradora y restauradora de marcos antiguos. Mi familia es una familia de plateros, tradicionalmente, bueno, se han dedicado a la platería. Y el cuarto miembro de la asociación se dedica a organizar viajes artesanos, viajes con personas que quieren recorrer talleres artesanos en España. Bien, pues
Decidimos unirnos, crear la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios e intentar dar visibilidad a los artesanos españoles. Y para ello había que viajar, había que recorrer España y había que visitar todas las comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma identificar los talleres artesanos más punteros. Y ahora te voy a pedir, por favor, Teresa, si puedes poner la web de España Artesana. Esta web que va a aparecer ahora en vuestras pantallas es el resultado de los viajes por las comunidades autónomas donde hemos podido pues, visitar los talleres. Ahí estáis viendo esta web, que esta web resume todo lo que os estoy contando. Es decir, a partir de haber detectado que no había suficiente visibilidad para los artesanos españoles, decidimos crear una asociación y dedicarnos a visitar talleres y hablar con los artesanos, a conocerlos y a tener una relación directa con ellos para ver cuál era la fotografía de la artesanía en España. Pues bien, a raíz de estos viajes, lo que hicimos fue tomamos muchos datos, visitamos muchos talleres, hablamos con muchas personas y lo que hicimos fue catalogar el trabajo de los artesanos según una metodología que hemos aprendido de Michelangelo Foundation. Esa metodología nos lleva a seleccionar los artesanos que desde nuestro punto de vista, desde nuestro método, son los artesanos de la excelencia. Es decir, son los artesanos que pertenecen, es decir, que detentan una maestría, que forman realmente la élite de la artesanía. Hasta ahora no se había catalogado la artesanía bajo un criterio de excelencia a nivel español. Tiene su explicación. ¿Por qué? Porque la artesanía está transferida a las comunidades autónomas. De manera que en cada autonomía hay una oficina, una delegación, una persona responsable de la artesanía o un equipo responsable de la artesanía y por lo tanto la catalogación que hacen, que normalmente es una catalogación de todos los artesanos, es decir, que no tiene un criterio de excelencia, sino que el que quiere pertenecer a la artesanía de su región y tener el carnet de artesano, pues evidentemente una institución pública no es su misión catalogar. Es algo que se entiende perfectamente que haya que hacerlo desde fuera, ya que no es su papel el decidir quién es excelente y quién no. Simplemente el que es artesano, pues se presenta como artesano. Pues bien, nosotros sí que hicimos una catalogación porque realmente lo que queríamos era agrupar la excelencia artesana. El resultado lo vais a ver, mira, por favor, si puedes entrar, primero vamos a entrar en artesanos, aquí que tenemos un listado alfabético. Vamos a elegir una ficha para que veáis cómo se ha hecho la catalogación. Por ejemplo, nos vamos a ir a Adriana Menier. Adriana Menier, si la ves, aquí está, la ves en un extremo a la derecha. Perfecto. Bueno, cada artesano que, como os decimos, esto es el resultado de haber hablado con todos, haberlos conocido y haber hecho esta selección que podéis ver en esta página web, pues como veis en esta ficha contamos una breve historia de cómo Adriana, en este caso, pues, ha llegado a la artesanía. Nos encontramos en la artesanía contemporánea con personas que no son ya únicamente estudiantes de artes y oficios, sino que son personas de disciplinas creativas
que aplican su creatividad en un material y en una técnica artesana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues estas personas nos cuentan un poco cómo han llegado a la artesanía. En este caso, esta persona ha llegado a la fibra vegetal y es una persona que se dedica a la fibra vegetal, a la cestería, por ejemplo, como queráis llamarlo. Si veis, vas un poquito más abajo, tenemos en cada una de las fichas todas las coordenadas para poder encontrar a este artesano. Bueno, Adriana vive en Felanix, en Baleares, en Mallorca, y aquí tenemos su teléfono de contacto, su dirección, su correo, su Instagram y su web. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Es dar visibilidad. Cualquiera que esté interesado en el trabajo de Adriana puede aquí ver todo lo que ella tiene publicado en internet, y le acercamos a Adriana pues a aquellas personas que están interesadas en conocer el trabajo de cestería o que están interesadas en conocer la artesanía de las Islas Baleares. Ahora vais a ver por qué. Nos vamos, Teresa, a ver, aquí tenéis también las fotografías de del trabajo de Adriana, que como veis es un trabajo muy contemporáneo. Y si vas un poquito más abajo, también vas a ver que hay una catalogación de otros artesanos de fibras naturales y hay otra catalogación de artesanos de las Islas Baleares. Entonces, si te vas un poquito más arriba, por favor, Teresa, desde aquí podemos irnos ahora. Si te parece, vamos a ir arriba. He visto una persona que ha escrito y que ha dicho que se ha olvidado el encaje. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, un trabajo de encaje. Nos vamos a ir a origen, por ejemplo, Andalucía. Bien, entonces nos vamos a ir a una encajera, por ejemplo, en Carmita Berrio, que es, va por alfabético. Vamos a ver. A ver si lo encontramos. Aquí está, en Carnita. Por ejemplo, en Carnita. En Carnita es una encajera granadina excepcional. También hay que decir que nuestra guía está inacabada porque es un trabajo arduo. Esta es una asociación de voluntarios donde todos intentamos dedicar parte de nuestro tiempo a seguir creando fichas y seguir enriqueciendo esta guía, que es una guía dinámica y abierta. Entonces, por favor, aquellos que no se hayan todavía visto dentro de la guía, pues un poquito de paciencia, porque ahí vamos. Seguimos incluyendo artesanos utilizando estos criterios que luego os voy a explicar. Bueno, pues en Carnita, como veis, en Carnita contamos también su historia, una gran maestra artesana del encaje. Si bajas un poquito, Teresa, aquí vamos a ver lo mismo. Ella está en Durcal, en Granada. Aquí tenemos todos sus contactos, teléfonos, y podemos ver todo su trabajo en Instagram. Hay algunas fotos de su trabajo que podemos ver más abajo. Teresa, si bajas un poco, aquí podemos ver este tipo de artesanía, que es una artesanía tradicional española, y que precisamente estas artesanías son las que nos preocupa enormemente el relevo generacional. Porque una maestra artesana como en Carnita, pues tiene que tener alguien que le siga y que todo el saber artesano de Encarnita no se pierda. Hemos visto casos verdaderamente tristes y preocupantes. Mira, nos vamos a ir, por favor, Teresa, nos vamos a ir a Fundación Fajalauza en origen, en Andalucía. Vamos a ir a Andalucía. Es que os quiero poner un caso paradigmático. Mira, ve a Fundación Fajalauza.
Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a ver. La Fundación Foja Lauza es una fundación creada a partir de la cerámica de Foja Lauza, donde la familia Morales ha estado al frente de la cerámica Foja Lauza durante 18 generaciones. Es decir, prácticamente desde la toma de Granada en el 1492. Ahí es donde se establecen en esta zona de Granada, en la parte alta del Albaicín. Y familia, la familia Morales, bueno, ha tenido siempre al frente un representante de la familia hasta que llegamos al último llamado Cecilio Morales, al que vamos a visitar al taller. Si puedes ir un poco más abajo porque quiero que vean las piezas de Foja Lauza, que las vais a reconocer. Es la cerámica granadina maravillosa. La persona que veis con la bata azul es don Cecilio Morales. Bueno, fuimos a visitar a don Cecilio Morales y don Cecilio, que en ese momento tenía 100 años, nos contaba con gran tristeza que él le quedaba el tiempo de vida que Dios le diera, que su familia estaban dedicados pues, a otros menesteres y que su gran preocupación era qué iba a pasar con este tesoro, ¿no? Que él era el no podía ser el último de los Morales que cerrara esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que la familia Morales ha creado una fundación para defender esta cerámica y esta institución que es, si esto no forma parte de la cultura de la cerámica española, pues imaginaros, o sea, 18 generaciones haciendo esta cerámica. Bueno, pues han creado una fundación, hacen crowdfunding, intentan, bueno, que las instalaciones, el horno árabe que tienen en Granada, pues no se hunda, estaba en un estado muy deteriorado. Y bueno, ahí están los familiares de Cecilio, que por cierto, Cecilio falleció. Fue, la verdad, una especie de, no sé cómo calificarlo, nosotros lo presentamos como candidato a los premios que daba el Círculo Fortuny, y lo presentamos en la categoría de tesoro viviente. Tesoro viviente es el nombre que dan los japoneses a los maestros artesanos. Uno de nuestros tesoros viviente era don Cecilio Morales. No pudo venir a recoger el premio porque, claro, a los 100 años desplazarse a Madrid era complicado. Y bueno, vino una persona, amiga de la familia, a recoger ese premio. Don Cecilio lo pudo presenciar porque sus sobrinos le enseñaron la retransmisión en streaming de aquella entrega de premios. Y don Cecilio, pues esa noche se marchó a dormir y se durmió y ya no despertó. Pero bueno, nos quedó, la verdad, una enorme satisfacción de haber dado un reconocimiento a esta persona, aunque fuera en el último día de su vida, pero se fue con ese reconocimiento de tesoro viviente, ¿no? Bueno, quería contaros cómo Foja Lauza es un ejemplo muy paradigmático. Teresa, por favor, mira, a ver si te puedes conectar con Casa López, una web que se llama Casa López en Francia. Es casalopez.com. Porque es que quiero que veáis dónde está la cerámica de Foja Lauza. Bien. Pues mira, vamos a ver, por ejemplo, si navegas un poco, por ejemplo, en el arte de la mesa. Vete al arte de la mesa, ahí, pues vamos a ver, bueno, vamos a ver un poquito más. Bueno, más abajo, mira, más abajo ya está, ahí, vale, perfecto, aquí lo veis, vamos a ver. Mientras os contamos esta historia, lamentable, yo quiero que veáis que Casa López París vende la cerámica de Foja Lauza, esa cerámica que ese horno árabe en semirruina,
Pues esta cerámica está a la venta en París con enorme éxito y nosotros pues tenemos que lamentar que el origen de Fajalauza, que está en esa casa, esté en esta situación. Esto es un ejemplo nada más de cosas que nos hemos ido encontrando en nuestros viajes. No queremos, por supuesto, dar ejemplos negativos. También hay ejemplos. Podemos volver a la, por favor, a la web de España Artesana. Bueno, también tenemos ejemplos, pues francamente esperanzadores. Y bueno, pero sí quería detenerme en un caso de algo que se valora fuera de España, que se compra fuera de España y que nosotros tenemos la casa natal, la cuna de Fajalauza en esa situación. Es patrimonio cultural, no creo que nadie tenga ninguna duda de que pertenece al patrimonio cultural de todos los españoles una cerámica como Fajalauza, ¿no? Bien, nos vamos a la guía y volvemos otra vez a explicaros cómo se estructura esta guía. Vamos a origen. Origen. Bien, entonces, la catalogación por comunidades autónomas, pues lo que nos permite es, si alguien quiere viajar, esta guía también está en inglés, es decir, que esta guía tiene pues una vocación internacional, porque creemos que el que venga a España y le interese la artesanía, aquí puede encontrar toda la información que necesita, o por lo menos mucha. Entonces, esos, en este origen, pues evidentemente si uno está planificando un viaje por España, pues normalmente buscamos, por supuesto, el hotel donde vamos a dormir, buscamos los restaurantes, hay guías, unas cuantas de tema de restauración. Y bueno, ¿por qué no buscar también los talleres artesanos? Es decir, que vamos a profundizar también en ese turismo cultural que, del cual forma parte la artesanía y que es algo que no se potencia en España como se debiera, porque bueno, es otro activo más dentro de un tipo de turismo. No estamos hablando del souvenir, estamos hablando de alguien que quiere conectar con la cultura local, que la quiere conocer y que quiere llevarse alguna pieza que le va a recordar ese viaje. Pero nosotros mismos, los españoles, también es que podemos encontrar pues, unas piezas para tener en nuestra casa o para regalar en cualquier viaje por España. Entonces, por ejemplo, mira, si te vas a origen, bien, pues por ejemplo vamos a Galicia, que es una comunidad muy rica también en artesanía, con una artesanía muy diversa. Mira, quería enseñaros otro ejemplo, Álvaro Leiro. Si puedes abrir, por favor, Álvaro Leiro. Álvaro Leiro. Bueno, vamos a ver, Álvaro Leiro, pues para los que amamos la artesanía, es un maestro cestero, pues otro tesoro viviente, exactamente. Para mí tiene esa misma calificación. La cestería gallega es muy interesante y Álvaro Leiro es la excelencia en la cestería de Galicia. Esta foto que veis es algo que él ha recuperado y es un chubasquero, vamos a llamarlo, algo que se ponía para la lluvia y que él lo ha recuperado, pues que tiene un interés etnográfico increíble, ¿no? Porque fijaros cómo se protegían de la lluvia en Galicia, ¿no? Bueno, pues Álvaro, si vas un poquito más abajo, él está en Pazos de Barbén, en Pontevedra, ahí es donde tiene su taller. Y bueno, Álvaro Leiro es una persona que ha sido contratada, localizada, encontrada por la firma Loewe, con la que colabora habitualmente, y que es esa maestría llevada pues, a la excelencia que conecta directamente ya con el lujo, ¿no? Porque es
eso, una artesanía de una dificultad y de un valor artístico increíble. Bueno, esta es una de las joyas también de la artesanía española, la cestería de Álvaro Leiro, en este pequeño pueblo en Pazos de Barbén, provincia de Pontevedra. Para los aficionados a la cestería es imperdible, un maestro verdaderamente excepcional. Bien, vamos a ver si nos vamos por favor a otra vez a... Vale, nos vamos al origen. Por ejemplo, vamos a seguir por el norte, nos vamos a pues Asturias, por ejemplo, vamos a Asturias. Bien, bueno, pues en Asturias, aquí tenemos, por ejemplo, una cerámica maravillosa, Raúl Mouro, que es otro maestro ceramista. Bueno, Raúl Mouro también es de una dinastía de alfareros, es el último eslabón de una familia, así se lo reflejamos, y es un maestro de la cerámica negra, de llamas del Mouro. Para él, lo estoy leyendo, lo podéis leer vosotros, su abuelo y su padre son sus referentes porque le enseñaron desde niño a amasar el barro y ponerlo en el torno para darle forma. Este es un ejemplo donde la tradición tiene sucesión porque en la misma familia hay un continuador, ¿no? Y eso pues da muchísima alegría ver cómo una joven generación aprende la técnica de sus mayores y la actualiza, porque ahora, si nos enseñas las fotos de Raúl Mouro, podéis ver, por ejemplo, aquí lo mismo, su dirección y demás. Bueno, pues podéis ver que hace unas piezas muy contemporáneas. Entonces, bueno, pues esto es realmente un ejemplo de renovación de una técnica tradicional de la cerámica negra que la ha actualizado esta persona en unas piezas que veis que son plenamente contemporáneas. Bueno, pues en este caso... es una alegría. Hay un taller donde en la propia familia se continúa. Bien, seguimos nuestro viaje. Nos vamos a otra región. Por ejemplo, a ver, nos vamos a Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Bien, Castilla-La Mancha, una comunidad con una riqueza increíble en artesanía. Vamos a... tienen... prácticamente todas las disciplinas, salvo, no todas, realmente tiene un elenco muy interesante. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Centro Cerámico. Si te vas a la C, Centro Cerámico, Centro Cerámico. Aquí está, Centro Cerámico de Talavera. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de los que dan muchísima alegría de... gente que sigue la tradición de la cerámica de Talavera. Imaginaros la cerámica de Talavera que llega a España con Felipe II, que trae a los maestros flamencos para crear la azulejería del Escorial, y que hay un origen flamenco, pero que llega a España y aquí se queda, y de aquí viaja a el Nuevo Mundo. Y tenemos las dos cerámicas, las talaveras, tenemos la cerámica de Talavera de la Reina y la cerámica de Talavera Puebla, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad conjuntamente en 2019, y que tenemos aquí un ejemplo de personas que han hecho lo mismo, una renovación de esta cerámica. El equipo de Centro Cerámico pues sigue con la técnica tradicional de Talavera, pero creando piezas contemporáneas. Por ejemplo, esos platos que estáis viendo son unos platos donde han extraído de la azulejería de la Basílica de la Virgen del Prado, que es la Capilla Sixtina del azulejo. Seguro que algunos de los que estáis escuchando la conoceréis, es una maravilla. Bueno, pues esos rostros de esas vírgenes que están representadas en azulejos los han convertido en platos, en una vajilla.
una vajilla pintada a mano. Es una verdadera maravilla. Pues este es otro ejemplo de una artesanía renovada, donde tenemos un espléndido futuro, porque no solamente es que se renueve el artesano, sino también que se renueve el cliente. Es decir, que el producto que el artesano fabrica, que crea, tenga público otra generación que también esté interesada en unos diseños contemporáneos, ¿no? Y ahí tenemos esa unión de la maestría y del diseño, que es la que asegurará la continuidad de estos oficios, porque habrá clientes interesados en esos productos. Bien, nos vamos ahora a... Bueno, yo creo que ya más o menos os habéis dado cuenta de que aquí tenéis vuestra comunidad autónoma, podéis ver los maestros que nosotros hemos catalogado en esta guía. Por favor, que no están todos, por favor, dadnos tiempo a completarlo, porque lleva mucho trabajo y necesitamos un poquito de tiempo para seguir metiendo más maestros artesanos. Y de hecho, pues cada semana metemos un par de ellos, dos o tres, según cómo se nos dé la semana, pero esta guía es dinámica. Bien, nos vamos a materiales. Perfecto. Bueno, pues esto es otra manera de explorar esta guía. Queremos, por ejemplo, vamos a ver cuero. Cuero, que es algo, una disciplina que en España también tiene unos representantes francamente increíbles. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el legado andalusí. Por ejemplo, si te vas a Cueros Gadamés, mira, aquí está Cueros Gadamés, aquí, Cueros Gadamés, el Cordobán y el Guadamecí. Esto es único, es algo, bueno, una herencia de nuestro pasado andalusí que sobrevive y que tenemos la suerte de que ha llegado hasta nuestros días y que es algo que es muy, muy, muy de aquí. Tenemos varios maestros en Córdoba, Cueros Gadamés, tenemos Merian Córdoba, bueno, tenemos unos cuantos representantes que están dando vida, impulso. Este es el tipo de trabajo que hacen. Fijaros que es técnicamente un trabajo de una maestría y de una complejidad increíble. Nos explicaron la técnica, no soy capaz de repetirla fielmente, pero os aseguro que es un trabajo de una gran dificultad. Aquí lo tenéis, otro de los maestros de Guadamecí en Córdoba. Bien, nos vamos a otro ejemplo de cuero. Vamos a ver otro ejemplo de cuero. Vamos a ver, pues, por ejemplo, a ver, la artesanía Muñoz, la guarnicionería. Bueno, esta empresa familiar de los Montes de Toledo, en un pequeño pueblo, en San Pablo de los Montes, que hemos tenido la suerte de visitar, de conocerles, de hablar con ellos. Bueno, los clientes internacionales que tiene este taller, Artesanía Muñoz, es increíble. O sea, ellos trabajan mucho para el cliente internacional relacionado con actividad de ecuestre, caza, campo, etc. Si bajas un poquito, podemos ver un poco el tipo de producto, de botos, zapatos. Bueno, a ver, ellos han aparecido en publicaciones extranjeras de máximo prestigio como ejemplo. Si puedes bajar un poco, por favor, no sé si hay alguna foto más. No, creo que ya no hay más. Bueno, en fin, si queréis meteros en las webs, lo vais a ver. Son unos maestros de una extraordinaria fama internacional. Es decir, que les compran sus votos en Inglaterra y en países donde hay mucha afición a la hípica o a la caza. Son unos maestros de primerísima fila. Nos vamos a ir ahora a otros maestros del cuero que se llaman Dorantes. Dorantes, otro ejemplo de maestría. Vamos a ver, Dorantes lo tenemos aquí, perfecto. Bueno, Dorantes es algo excepcional. Son restauradores de unos guarnicioneros top que trabajan para la Casa Real Inglesa. Tenemos el orgullo de que
cuenten con guarnicioneros españoles para todos los temas de carruajes, de hípica. Ellos son restauradores y creadores que tienen otra fama y internacional, pero que nosotros en España no tienen el suficiente conocimiento. O sea, los cocineros han llegado ya a tener nombre y fama. Nuestra guía pretende que los artesanos lleguen a tener nombre y fama porque la merecen y porque la tienen en algunas ocasiones fuera de España y no los conocemos. Bueno, Dorantes es otro caso. Si puedes bajar un poquito para ver el producto. A ver, aquí, bueno, pues veis que están muy vinculados al mundo de la hípica, que restauran y que son prácticamente los Hermes de España. Bueno, pues otros grandes de la artesanía. Bien, nos vamos a otro material. Otro material, por ejemplo, que nos vamos a ir a madera. Bien, madera. Bueno, pues quería... María, quería recordarte que son ya las 8 menos cuarto. Perfecto. Bueno, pues voy abreviando. Perfecto. Madera, solamente quería, por ejemplo, enseñaros el trabajo de... a ver, espérate que lo vea aquí. De molero, artesanía molero. Está en la A, artesanía molero. Es que empieza por A, artesanía molero. Artesanía molero. Ahí, perfecto. Muy bien. Otro ejemplo, artesanía molero. Artesanía molero hace marquetería. Es una empresa en la que en este momento el último es cuarta generación. En este momento está Jesús Molero y su mujer Angelines al frente de la empresa. Bueno, simplemente, por favor, si vas hacia abajo y vemos un poco, bueno, este tipo de producto, que él tiene una clientela enorme en los países árabes, es alguien cotizadísimo fuera de España igualmente, y que tuvimos la suerte de conocerlo y de que nos contara su historia. Ha trabajado con los más grandes interioristas de Europa, por ejemplo, Alberto Pinto, un grandísimo maestro del interiorismo con el que colaboró. Tuvimos oportunidad de ver algunas de sus colaboraciones en los álbumes, que, bueno, en los libros que edita Taschen de Alberto Pinto. Ahí están las piezas de este maestro. Y bueno, para no extenderme más, nos vamos a la tienda, donde quiero que veáis un poco también una muestra de lo que tenemos aquí en España. Tenemos en esta pequeña tienda, hemos querido hacer una selección, si la vas viendo, de piezas que tienen todas un aire contemporáneo, porque queremos mostrar la artesanía ya unida al diseño, ya evolucionada, porque este es el futuro camino, esa unión de la maestría con el diseño. Entonces, pues mira, por ejemplo, aquí podéis ver, vamos a ver el ejemplo de la cesta tabarcana. Bueno, esta cesta, que es una verdadera joya de María Teresa Miñana, una cestera valenciana. Bueno, esta cesta, aquí la enseñamos, fijaros el trabajo, o sea, es una auténtica, no sé, vamos, de una dificultad y de una belleza. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Queremos vender esto, queremos mostrarlo y queremos que el que quiera comprarlo lo puede comprar, sobre todo pensando en los extranjeros, que a lo mejor les resulta más fácil directamente entrar aquí y comprarlo, o si bajas un poquito veremos ir al artesano. Bueno, aquí explica todas las características, ir al artesano. Si le das ir al artesano, pues entonces llamas directamente a María Teresa Miñana, hablas con ella, aquí está su teléfono, su web, su Instagram. La digitalización de los artesanos ha ido rapidísimo por la cuestión de la pandemia, claro, todos tuvieron que acelerar su digitalización. Hay muchos que tienen tienda propia, pero nosotros finalmente lo que queremos es dar visibilidad a todos. Es decir, que se pueda ver y valorar el conjunto y luego ya elegir comprar en esta tienda. Por supuesto, no están, hay una selección de piezas, faltan muchísimas, o contactar directamente con alguien que te ha gustado esa pieza y puedes ir a hablar con él y comprarle la pieza. Ese es el objetivo. Y a partir de ahora, Teresa, ya no sé si pasamos a preguntas o como tú me digas.
Pues buenas, buenas tardes de nuevo. Hola. Pues sí, si quieres empezamos con algunas preguntas y comentarios que estoy viendo en el chat. De Por acuerdo. ejemplo, de María, que es la que leías que es encajera, pero ella comenta que es encajera de bolillos, no de bordados granadinos o de Cataluña, sobre todo mecánico. Ella tiene 72 años y dice que le preocupa que falta sangre nueva. ¿Qué hacer Claro. en este caso? Pues bueno, la verdad es que fíjate, los bolillos, que bueno, tenemos bolillos, tenemos en Galicia, en Camariñas, tenemos las palilleiras, tenemos en Almagro, tenemos también en Extremadura. Yo veo que hay un renacimiento, una afición al bolillo que no es de las disciplinas más preocupantes, es de una dificultad máxima y bueno, la persona que nos escribe lo sabe muchísimo mejor que yo. Yo pienso que el bolillo en Galicia tienen un departamento de artesanía de Galicia que está haciendo una labor increíble. Galicia es muy, muy rica en artesanía y creo que tienen una cobertura por parte de la administración como no tienen otras comunidades, debo decir. O sea, la artesanía de Galicia es la que apoya, impulsa, hace todo lo habido y por haber. Sinceramente le diría a esta persona que creo que en su comunidad la artesanía está muy, muy bien llevada, muy cuidada y que habrá sucesión en el bolillo, seguro. No es de las disciplinas que peor están. Hay otras mucho peor. Que no se preocupe, que el bolillo creo que está salvado, ¿eh? Que sí hay continuador. Esto toca ya, ella también se llama María y bueno, no sé si va a poder escribir, pero me imagino que saber que hay un relevo generacional le tranquiliza un poco. Hay más comentarios, por ejemplo, María Dolores, que dice que aprovecha la ocasión para recomendar la visita al taller de Pablo Romero Bolt, extraordinario ceramista en Málaga, con tienda y taller visitable, que no sé si tenéis en la página web, pero a lo mejor son de esos que hay que contactar para añadirles. Te lo agradezco y tomo nota del nombre porque no tenemos, a ver, pero me lo voy a apuntar ahora mismo, Pablo Romero. Perfecto, porque Bolt, vamos con Bolt, Pablo Romero Bolt. Romero Bolt. Perfecto, pues vamos a ver el trabajo de Pablo porque no lo tenemos. ¿Ves? Como te digo, los 250 no son, como se dice, son todos los que están todos los que son. Pues bueno, nos faltan alguno que no estaba. Por ejemplo, también te comentan Eugenio Monesma, que es un gran guardador de la artesanía en algunas zonas de España. Sí, sí, sí. Lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, Eugenio Monesma ha hecho una labor documental en pequeñas películas, en vídeo, que está ahora difundiendo. Tiene su propio canal de YouTube. Os recomiendo que lo sigáis en redes sociales porque la labor de recopilación que lleva haciendo, pero no de ahora, o sea, de hace muchos años, incluso con algunas disciplinas que ya sí que han desaparecido, pues artesanías relacionadas con el campo. Yo le sigo fielmente, vamos, lo conocemos, hemos hablado con él, lo admiramos y está haciendo una labor de difusión de la artesanía impagable. O sea, Eugenio Monesma, a todos los que os interesa la artesanía, por favor, seguidle, porque es muy interesante. Pues habrá que apuntárselo. Bueno, te digo también que con esos viajes a diferentes comunidades autónomas que hemos hecho, has tocado el corazoncito de personas de Asturias o de Granada, como Isolina, que dice que, aparte de que muchas gracias por la conferencia, la ha llamado especialmente la atención la parte dedicada a Fajalauza, la familia Morales y don Cecilio. De hecho, yo quería comentarte, esa opción de micromecenazgo, crowdfunding que están haciendo ellos. Es curioso, pero contactaron con nosotros para poner en marcha una campaña de micromecenazgo para restaurar, para recuperar ese horno. Al final no ha surgido, pero me alegra de que estén haciéndolo por otros medios. Yo, si alguien puede decirles que nosotros estaríamos encantados de colaborar con ellos en preparar una campaña de micromecenazgo, que aquí estamos para su disposición, no solamente desde la parte de la recuperación de oficios artesanos, como ha destacado María, sino también nosotros. Para coger ese impulso que se necesita para la recaudación de dinero y restaurar el horno. Mira, Ignacio comenta que en Navarra, en la Vera de Bidasoa, hay una manifestación anual de encaje de bolillos donde afortunadamente hay sangre nueva. No sé si es a la que te referías también, María. No, pues mira, ves, es que
de verdad que tenemos la suerte, la enorme suerte de que la riqueza es inmensa. Ese encaje de bolillos que comenta en Navarra, yo no sé si es que hay una afición nueva por el encaje de bolillos allí, que es posible, o si hay alguna tradición. Yo desconozco la tradición de encaje de bolillos de Navarra, que me perdone Ignacio, pero no sé si es que hay un grupo nuevo que están, han retomado los bolillos, o si ya tenían alguna tradición anterior. Bueno, esto puede ser el inicio de una precisa amistad. Sí, sí, no lo sé, pero desde luego los bolillos por eso no me preocupa, porque veo que hay grupos nuevos de gente que hace bolillos y que, bueno, todos estos temas están ahora viviendo un renacimiento, afortunadamente. No les veo un gran peligro. Pues mira, también sobre artes que se están perdiendo, dice Montserrat, que ella vive en el centro de Madrid y que en su calle todavía sobrevive un taller de encuadernación, pero que está desapareciendo la mayoría. Y contesta Mónica que los comercios pequeños desgraciadamente corren esa misma suerte. Hay esa pena, ¿no? Que va un poco ligada con lo que comentas, de que el taller tradicional se pueda perder en ciudades tan grandes como es Madrid. Sí, bueno, se han cerrado muchos talleres y es así, vamos. La historia que os empezaba contando empieza con el cierre de un taller, precisamente, ¿no? Así os he empezado a contar la charla de este hombre que tiene la capacidad económica para crear una fundación y que cuando ve ese cierre, pues algo se le remueve dentro, ¿no? Y bueno, es que esto nos va a llevar a los anticuarios. O sea, si no hay una renovación y se van cerrando los talleres, es que ¿dónde va a ir la artesanía? O sea, la artesanía la vas a encontrar en los anticuarios. No va a haber nuevos artesanos que crean nuevas piezas. Esto no puede pasar. Es por lo que nosotros estamos luchando desde nuestra asociación, para que no ocurra, ¿no? Yo os conozco bien, por ejemplo, la platería donde viene mi familia de este negocio, donde no queda prácticamente ninguno de los talleres de la época de mi familia, antepasados, todos cerrados, y la platería se encuentra en los anticuarios actualmente, ¿no? Es un ejemplo de una disciplina artesana que tuvo un gran esplendor y una buena escuela en España, que ha desaparecido. Bueno, aquí hay unos fantásticos representantes en la guía, que son de los pocos que quedan, están en la guía, pero hay algunas disciplinas, ejemplo platería, que tienen un gran problema de continuidad. Así es, dependiendo qué tipo de artesanía, pues eso, se ha cerrado el taller, ¿por qué? Porque se ha jubilado el artesano, ese saber hacer y esa técnica y esa maestría se ha perdido porque no se la ha transmitido a otra persona, porque cuando el saber se transmite en la familia, como era antes tradicional, pero es que ahora ya no ocurre tanto. Y ahí es cuando se cierra y se pierde el hilo, se pierde la cadena de transmisión. Y esto nos lleva a la formación de nuevos artesanos, que eso me daría para otra conferencia. Pero efectivamente. Claro. Pues mira, para cerrar un poco la conferencia, hay un par de personas, Yasmina y Julio César, que preguntan algo parecido, y es que ¿cuáles son los criterios que seguís vosotros para seleccionar a los artesanos? Y más preguntas, ¿qué ocurre con aquellos conocimientos que por circunstancias han dejado de estar en el circuito comercial? Y si la asociación incorpora en su metodología la documentación de los conocimientos tradicionales de estos oficios. Son tres preguntas en una y además que son sesudas. No, pues ya veo que sí. Vamos a ver. Nosotros somos personas que no tenemos, aquí seguramente tendremos a espectadores con una formación académica, ¿no? Nosotros lo que hemos pretendido es dar visibilidad a la artesanía de excelencia. Esa artesanía de excelencia, pues yo a todos los que os gusta la artesanía, os quiero recomendar este libro. Este libro que se llama The Master's Touch, es un libro que ha escrito Alberto Cavalli, que es el director de la Michelangelo Foundation, que es un gran estudioso, un gran conocedor, y que entonces ha creado un método para catalogar, que es el que nosotros hemos seguido, hemos aprendido de ellos ese método. Entonces, ese método tiene 10 elementos, 10 pasos que te llevan a puntuar el objeto artesano. Entonces, esos 10 puntos, que os los voy a leer brevemente porque esto da también para otra conferencia, los puntos que se evalúan son autenticidad, competencia, creatividad,
formación, innovación, interpretación, originalidad, saber hacer, habilidad, talento, territorialidad y tradición. Cada uno de esos puntos tiene un desarrollo, no tenemos tiempo ahora, pero digamos que lo que aplicamos es estos, evaluamos estos 10 aspectos y esto nos da una nota que es lo que hace que consideremos que un objeto es excelente y que un artesano tiene una maestría que merece estar con los mejores, ¿no? Y es un método que se ha aplicado en la Homo Faber Guide, que es la Homo Faber Guide, si quieres vete un momentito a internet, que es la guía que ha hecho la Fundación Michelangelo para Europa. Solo, o sea, reúnen la mejor artesanía europea. ¿La podéis ver aquí? Bueno, pues esta guía está hecha con la misma metodología. Esta es la guía de Michelangelo Foundation y ellos, su ámbito de actuación es europeo y han ido pues a recopilar la maestría europea. Nosotros lo hemos hecho en pequeña escala en España para recuperar la maestría española. Aquí hay una representación de artesanos españoles que también es... la mayoría están en la guía también y bueno, pues aquí lo que pasa es que claro, en pequeño, porque esto es de ámbito europeo. Entonces, bueno, esta metodología es la misma, la que ha aplicado la Michelangelo Foundation y la que hemos aplicado nosotros. María, yo creo que para cerrar, si te parece bien, porque hay algunas personas que quieren ponerse en contacto con vosotras, por ejemplo, Esther, pues que si puedes decir cómo puede ponerse en contacto con vosotros a través de una web, un teléfono, dinos cómo podemos hacer para que estas conversaciones que se quedan un poco a medias puedan ser más fructíferas. Sí, pues si entráis en la guía hay un contacto que podéis escribirnos, creo que es info@contemporaneadeartesyoficios.com, lo podéis ver en la guía. En españaartesana.com, ahí está el contacto. Si nos escribís, pues os contestamos. Mira, dime exactamente dónde. Sí, no... Más abajo. Abajo del todo. Aquí, eso es. Entonces, en contacto. Ahí, abren y lo vemos. Aquí está. Aquí tenemos. Aquí nos podéis contactar. Si queréis no rellenar esto, sino directamente escribir a info, ahí estamos. Lo dejo en el chat, para que se lo apunte quien necesite. Y lo vamos a tener que dejar por hoy, porque son ya las 8:03. María, muchísimas gracias por acercarnos la artesanía a nuestras casas, por hacernos ver que existen cosas maravillosas en muchos rincones de España, y a la gente por participar y poner en conocimiento de todos también lo que conocen desde su propio. Gracias. Mira, también quería aprovechar para que le interese el tema. Hay otro libro que os recomiendo, no, os prometo que no tengo ningún interés económico, simplemente porque si os interesa el tema, Repensar la artesanía es un libro donde se puede aprender y estudiar un poco el futuro, por dónde va de la artesanía española, y creo que también a los aficionados al asunto les puede interesar. Repensar la artesanía, que lo ha publicado la Cátedra de Artesanía de la Universidad de Granada. Bueno, si alguien quisiera enterarse de algo más, como esto se graba, cuando lo colguemos en nuestra página web, puede volver a escucharlo y quedarse con toda la información que a lo mejor se le ha quedado un poco a medias. María, insisto, muchísimas gracias. A vosotros. Y estamos en contacto. Y muchas gracias a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Buenas tardes.